de Relaciones Exteriores de México les dan la más cordial bienvenida a este evento titulado Oportunidades Rurales, reunión de alto nivel sobre migración, desarrollo y seguridad alimentaria. Para dar inicio con nuestra reunión, tenemos el agrado de presentar a las autoridades que encabezan esta sesión inaugural. Agradecemos la hospitalidad de Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México. Igualmente nos acompaña José Graciano da Silva, director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Víctor Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México. Ninette Escobar Cabrera, viceministra administrativa financiera del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Guatemala. José Alberto Benítez Portillo, viceministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras. Señor Carlos Enrique Cáceres Chávez, embajador de El Salvador en México. Y Vinicio Cerezo, secretario general del Sistema de Integración Centroamericana. Deseamos también saludar a los coordinadores de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre de los países que nos acompañan, los asambleístas Marroquín y Linares de El Salvador. La congresista Calix de Honduras. La diputada Dolores Padierna de México. Y el congresista Jairo Flores de Guatemala, que a su vez es el coordinador del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe. Igualmente saludamos a medios de comunicación y a todos los asistentes que nos acompañan en este día. A continuación, escucharemos el mensaje de bienvenida por parte de Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Muchas gracias. Muy buenos días, señor José Graciano da Silva, director general de la FAO, señor secretario Víctor Manuel Villalobos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, señor presidente Vinicio Cerezo, secretario general del Sistema de Integración Centroamericana, señora viceministra Ninette Escobar, señor embajador Carlos Cáceres, señor viceministro de Honduras, José Benítez, señoras y señores que nos acompañan, señores embajadores acreditados en México y representantes de sus distintos países, señoras y señores legisladores, sean ustedes bienvenidos a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es un honor, en nombre del señor secretario Marcelo Ebrard, darles la bienvenida a esta sede y a esta reunión de alto nivel sobre migración, desarrollo y seguridad alimentaria organizada por la FAO. Nos complace mucho que la FAO haya escogido a México y a esta Cancillería para realizar esta reunión. Hoy se están dando cita a funcionarios de gobierno, senadores, diputados, organizaciones de la sociedad civil y académicos de México, de Guatemala, de Honduras, de El Salvador y de organismos internacionales. A todos nos une el mismo interés: trabajar para lograr que la migración sea segura, ordenada y regular, y al mismo tiempo generar condiciones
de desarrollo y de bienestar en los países de origen de la misma. En esta reunión, la FAO pretende lograr una estrategia que conlleva un diagnóstico focalizado para cada territorio, con políticas e instrumentos específicos que promuevan alternativas a la migración. Queda claro que ningún país puede enfrentar desafíos que por sí mismos implican una dimensión regional. Es momento de coincidir en una misma visión, una visión que derive en acciones que nos permitan reorientar este camino. Nuestra región ha venido trabajando de la mano con la FAO en programas y proyectos, y señalo como ejemplo Mesoamérica Sin Hambre, de donde se pueden extraer aprendizajes y experiencias que logran ser apropiadas para un territorio determinado y reformular aquellas que no han demostrado su eficacia. Agradecemos mucho este respaldo de la FAO, con quien estamos seguros que llevaremos acciones para lograr la erradicación de la pobreza extrema, el hambre y la creación de oportunidades económicas y sociales locales en los territorios rurales rezagados. De igual manera, agradezco a la CEPAL y al SICA aquí presentes por su apoyo decidido y comprometido con el desarrollo de la región. Quiero transmitirles asimismo un saludo y un agradecimiento del señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con quien entiendo estarán en los próximos días, y que es el autor intelectual y material del cambio de paradigma para enfrentar la migración en nuestra región, de un tema de seguridad a un asunto de desarrollo regional y de bienestar. Por último, subrayo que estamos convencidos de que la voluntad y el esfuerzo conjunto nos permitirá avanzar por el camino correcto, y vamos a demostrarle al mundo que la migración puede ser una opción y de ninguna manera es una amenaza. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos, y muchas gracias a la FAO nuevamente por estar aquí. Agradecemos a Maximiliano Reyes Zúñiga por sus palabras. Toma el uso de la palabra el embajador de El Salvador en México, el señor Carlos Enrique Cáceres Chávez. Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchas gracias por su presencia. Quisiera, en nombre del gobierno y pueblo de El Salvador, saludar al subsecretario Maximiliano Reyes, que es nuestro anfitrión ahora, y por su medio saludar al canciller Ebrard, a quien tenemos que agradecer todos los esfuerzos en la atención, el nuevo concepto de atención de la migración. Queremos saludar al director de la FAO, el señor José Graciano da Silva, al secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, al presidente del SICA que nos acompaña, don Vinicio Cerezo, muy querido en toda Centroamérica, a los viceministros de Guatemala y Honduras, y a todos ustedes por su presencia. Queremos primeramente celebrar la realización de este evento patrocinado por la FAO, que trata de tres temas muy importantes para la región: la migración, el desarrollo y la seguridad alimentaria. Quisiera dar un reconocimiento al gobierno de México, presidido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque desde su elección estuvo preocupado por el tema migratorio en nuestra región, y sobre todo cambiar el concepto de que la migración es un tema de seguridad, a pasar que este es un tema humano, con derechos para los migrantes, y que debe ser solucionado desde los lugares de origen, incrementando el desarrollo, el empleo, el bienestar y naturalmente la seguridad alimentaria. Es así como el primer acto de gobierno que tuvo el presidente López Obrador el día de la toma de posesión,
es firmar el gran plan de desarrollo integral para la región de los países del Triángulo Norte y México, juntamente con los tres presidentes de Centroamérica que nos acompañaron. Más recientemente, el día 20 de mayo, el presidente hizo un lanzamiento sobre el plan aquí en el país mexicano, y más reciente que eso, se lanzó ya la implementación del plan, una visita que hizo nuestro presidente de Nayib Bukele a Tapachula, en el cual firmaron el acuerdo que daba lugar al proyecto Sembrando Vidas. Como ustedes saben, este proyecto tiene una connotación de generar bienestar en las zonas, en este caso salvadoreño, tiene una connotación también de generar y rescatar a los campesinos más pobres de nuestro país, darles seguridad alimentaria, creo que eso es bien importante, y generar sobre todo un bienestar asegurando que el medio ambiente no va a tener ninguna repercusión, sembrando alrededor de 50.000 hectáreas de bosques y árboles frutales en nuestro país. Queremos celebrar una reunión como esta, y no me queda más que agradecer a la FAO la invitación que nos ha hecho, y esperar los éxitos que sin duda alguna vamos a tener al final de la jornada. Muchas gracias. Agradecemos al embajador por su mensaje. Toca el turno en el uso de la palabra a Ninette Escobar Cabrera, viceministra administrativa financiera del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Guatemala. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos. Quisiera saludar de manera especial a la honorable miembro del presidio, a las delegaciones de los países de México, El Salvador, Honduras y Guatemala, y a todos los invitados especiales a esta jornada. Sin duda, el desarrollo de nuestras regiones rurales son una prioridad. Queremos que nuestros pueblos encuentren en su lugar de origen opciones para quedarse ahí y no arriesgar sus vidas buscando un mejor futuro. Por ello, el acompañamiento de la FAO, especialmente para la República de Guatemala, tiene una gran significancia para el desarrollo de las técnicas y las políticas que permitan darle a las personas opciones para desarrollarse dentro de una comunidad que sería de mucha utilidad. Desde el Gobierno de Guatemala estamos conscientes de que debemos de llevar a cabo acciones coordinadas ante los países, con el propósito de que nuestros pueblos hermanos logren el bienestar que tanto soñamos, que es que no salgan de sus lugares de origen, ya que las migraciones son una amenaza latente. Finalmente, deseo agradecer al gobierno y al Estado de México por la acogida que nos están dando, y que este evento de alto nivel llegue a obtener los resultados que tanto deseamos, que es que nuestros hermanos nos salgan de nuestros países a exponer sus vidas en la frontera y que provoca la desintegración de las familias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Agradecemos a Ninette Escobar por su mensaje. Escuchemos ahora el mensaje de José Alberto Benítez Portillo, viceministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras. Buenos días, señor Maximiliano Reyes, subsecretario de Relaciones Exteriores, señor Carlos Enrique Cáceres, embajador de El Salvador en México, señora Ninette Escobar, viceministra administrativa financiera del Gobierno de Guatemala, señor Vinicio Cerezo, secretario del SICA, señor director de la FAO, don José Graciano da Silva,
don Víctor Villalobos, secretario de Agricultura del Gobierno de México. Esta mañana me siento particularmente honrado y bendecido de representar a mi país en esta reunión tan importante que permitirá trabajar de manera en conjunto con el resto de los países que hoy estamos representando aquí a fin de poder determinar la ruta adecuada que nos pueda permitir atacar de manera directa los problemas que como región tenemos. Enfrentamos los mismos desafíos, pero también tenemos las mismas oportunidades. Creemos que al finalizar este evento vamos a llevar una hoja clara de la ruta que debemos de seguir a fin de poder dar una solución sostenible en el tiempo para los distintos problemas que vamos a tratar en esta reunión, como ser la seguridad alimentaria y nutricional, todo lo que tiene que ver con la migración y el desarrollo rural. Reciban en nombre del Gobierno de Honduras un cordial saludo fraterno y deseamos muchos éxitos y bendiciones. Buenos días. Agradecemos al viceministro por su mensaje. Toca el turno en el uso de la palabra a Vinicio Cerezo, secretario general del Sistema de Integración Centroamericana. Muy buenos días, estimados amigos y amigas. Agradezco la invitación de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y a FAO por este importante espacio sobre migración, desarrollo y seguridad alimentaria en Mesoamérica. Por obvias razones, yo voy a centrar mucho más en el espacio regional centroamericano, pero sin embargo, estamos conscientes que compartimos esta problemática con México. Un saludo respetuoso para el señor subsecretario Reyes, al señor Graciano, director general de FAO. Qué gusto poder coincidir con ustedes en un tema tan fundamental para la región. Señor secretario de Agricultura de México, estimados ministros y embajadores de Centroamérica, distinguidos representantes de Guatemala, El Salvador y Honduras. Y debo decirles que cuando no me refiero a Centroamérica como región, me gusta nombrar a cada uno de los países por su nombre, porque creo que esa perspectiva de Triángulo Norte, acuñada por Estados Unidos, no solo tiene una dimensión sobre todo de seguridad, sino que también debilita la visión regional que por años nos hemos esforzado en construir en Centroamérica y en Mesoamérica. Me es grato también ver rostros amigos y conocidos de luchas de mucho tiempo. Los amigos de los pueblos originarios representados en SICA, CONCE, ANACAFÉ, amigos de la academia, centros de pensamiento, del movimiento cooperativista y de sociedad civil, representantes de los frentes parlamentarios contra el hambre. Funcionarios de los gobiernos, funcionarios de FAO, CEPAL, amigos de Flaxo, colegas y compañeros del SICA, la jefa de gabinete Olinda Salguero, a nuestra amiga Patricia, asesor del despacho Jorge Cabrera, titulares del SICA, particularmente Alfredo Suárez, quien coordina a través de la Secretaría General de Sistema la dimensión social del proceso de integración, y por supuesto a Patricia Palma, quien por años ha sacado adelante la estrategia de seguridad alimentaria y nutricional en el marco del sistema. Cuán importante es que estemos acá construyendo puentes de entendimiento entre sectores y actores, no más muros, que son los que necesitamos derribar en conjunto. Querido subsecretario Maximiliano, creo que ha sido muy oportuno que hayamos podido coincidir tanto en la última semana. Aunque no lo crean, nos hemos visto todos los días de esta semana y hemos platicado de los mismos temas. Primero en la OEA, luego ayer en la toma de posesión del presidente de Panamá y ahora acá en tu tierra. Varios quizás ya me han escuchado decir esto, pero yo veo en México
a ese ejemplo a seguir que me inculcó mi padre, después como presidente, a ese aliado solidario durante mi administración para la búsqueda de la paz en Centroamérica a través de Contadora, y ni qué decir, siempre estuvieron dispuestos a extender el brazo solidario para encontrar caminos centroamericanos para la paz. Ahora, esa agenda social y de desarrollo sostenible, no satisfecha por la paz y la democracia, nos sitúan de nuevo en la búsqueda de soluciones compartidas. La migración es quizás el fenómeno que hoy día más acapara nuestra atención, por ser la consecuencia más visible de problemas de fondo ligados a nuestros niveles limitados de desarrollo, a la inseguridad alimentaria y nutricional, y ahora agravados por los efectos del cambio climático, se vuelve aún más compleja. La inseguridad es humana, ciudadana y ambiental. Como humanidad estamos en un punto de inflexión que nos confronta con nosotros mismos. En un mundo que está ya en la cuarta revolución industrial, que sabe cómo eliminar el hambre, pero tenemos aún países que no logran superar este problema. Por otro lado, la privilegiada posición geográfica de Centroamérica, eso que nos hace ser un puente natural entre los dos subcontinentes americanos, entre los dos océanos, nos juega también en contra y nos convierte en el puente del narcotráfico y del crimen organizado. Nos sitúa como una de las regiones más vulnerables en el mundo frente a los efectos del cambio climático. Somos afectados como región y por eso promovemos soluciones con una visión regional. Por eso promovimos ALIDES en el pasado, la Alianza para el Desarrollo Sostenible, y por eso recientemente hemos promovido la Alianza Estratégica SICA-NASA, que sumada a otros esfuerzos nos fortalece en la búsqueda de construir una Centroamérica más resiliente. Somos víctimas de muchos fenómenos de diversa naturaleza. La inestabilidad y la especulación de los mercados internacionales afecta también directamente nuestras economías. Lo vemos reflejado, por ejemplo, en la crisis de los precios internacionales del café, que, como ustedes saben, desencadenan otra serie de complicaciones en los territorios y se constituye en un elemento más que también fomenta la migración forzada e irregular. El presidente Bukele, quien ejerce la presidencia pro tempore del SICA, decía hace unos días a los medios que es responsabilidad de nuestros estados que estemos expulsando a la gente. Esta es una afirmación cierta pero relativa. Coincido con él, Centroamérica ha pasado por tantas complicaciones, primero de gobiernos autoritarios, hemos estado sin democracia, luego la guerra y ahora en la etapa posconflicto que aún estamos viviendo, no ha sido fácil consolidar las instituciones y garantizar la presencia del Estado en todos los ámbitos que le corresponde garantizar. Sin embargo, tenemos logros históricos. La paz trajo la estabilidad que nos ha permitido avanzar a lo que tenemos en este momento. Es importante que, aunque estemos conscientes que tenemos que mejorar en muchos aspectos, debemos reconocer de dónde venimos, qué hemos hecho y que no todo ha sido blanco y negro. Hay matices que nos brindan espacios de oportunidad para poder hacer frente a nuestros desafíos y a nuestros retos históricos si logramos hacer los acuerdos necesarios y alinear el esfuerzo de todos para poder enfrentarlos. El sistema de la integración centroamericana es una de esas oportunidades que, con mucho esfuerzo y no sin dificultad, han construido los Estados miembros para hacer de Centroamérica una región de paz, democracia, seguridad y desarrollo. Resulta trascendente en esta oportunidad reconocer que el SICA y cada uno de sus países miembros han posicionado en su agenda política la seguridad alimentaria y nutricional como una estrategia fundamental de desarrollo y estabilidad para la región. Ha fortalecido la gobernanza y desarrolla cursos de acción con abordaje integral. Reconociendo que este es un tema estructural y complejo, estos procesos deben ser reconocidos y se constituyen en una plataforma fundamental de trabajo para las iniciativas que impulsamos. Desde antes de estar en la Secretaría General, trabajando en la sociedad civil, invitaba a los gobiernos a que pudieran pensar que, así como hicimos estipulas 1 y 2 para la paz y la democracia, podemos forjar una estipulas 3
que fuese el plan de desarrollo para Centroamérica y saldar la agenda social pendiente. Al llegar al SICA, fue uno de los primeros temas que le planteamos a los amigos de CEPAL y ahora mismo nos encontramos trabajando en el SICA en una transformación funcional respaldada por los presidentes, que buscamos entregue como resultado fundamental ese plan de desarrollo para Centroamérica, la planificación estratégica para el SICA, para alcanzar los impostergables de la integración y con la excusa del 2021, del bicentenario de la independencia de la mayoría de los países miembros y los 30 años del SICA, plantear un horizonte diferente, coherente, viable, pero sobre todo esperanzador para la región. En este punto, quiero hacer una valoración especial del esfuerzo de México y de CEPAL al plantear las recomendaciones para el plan de desarrollo que incluye a tres países centroamericanos. Considero extremadamente valioso que México, que el presidente López Obrador, haya vuelto la mirada al sur. Quienes le antecedieron habían dejado de vernos para concentrarse en sus relaciones con el norte, en el norte. Este cambio de dirección no es una cuestión menor. Las presiones de todo tipo del vecino del norte complican mucho más nuestras relaciones y la búsqueda de soluciones. Pero estoy seguro que existe la voluntad y la posibilidad de lograrlo. Me encantará poder tener la oportunidad de tener un intercambio con el presidente López Obrador para reconocérselo y conversar de cómo sumar mucho más por y para la región. Si presionan a México, nos afectan a todos. Las repercusiones de todo tipo, comerciales, de seguridad, entre otras, rápidamente serán trasladadas a Centroamérica. El esfuerzo de México hace, además de las importantes recomendaciones, un aporte fundamental. Logran que la visión del desarrollo predomine por encima de la visión de seguridad que se había impuesto. Nos encontramos ante problemas de carácter estructural y humanitario. Centroamérica lo que necesita es desarrollo. Es fundamental que todo el mundo lo comprenda. Gracias, Maximiliano, por todo ese empuje. Por favor, trasládalo al canciller Ebrard. Nuestro agradecimiento. En la región hemos comprobado que en el pasado que la militarización no resuelve por sí sola nada. Tenemos que reconocer que Honduras, Guatemala y El Salvador son los países de la región centroamericana que mayor número de migrantes registra a Estados Unidos vía México. Pero creo sinceramente que los esfuerzos para atacar sus causas y reducir la migración deben armonizarse en el marco del SICA, porque las apuestas estratégicas deben ser de mediano y largo plazo, ya que los proyectos que se plantean en infraestructura, en energía y otros, estos espacios deben tomar en cuenta los consensos que a lo largo de décadas hemos construido en el SICA, y eso lo hemos estado conversando. Tenemos los instrumentos, las políticas y las instancias capaces de abordar y ejecutar en conjunto las soluciones que estamos buscando. Ya hemos estado conversando con Maximiliano en torno a varias ideas para que podamos trabajar mucho mejor y hacer factibles los planes con agendas e intereses armonizados. Pienso que otra forma de contribuir significativamente para que se generen mejores condiciones de desarrollo en Centroamérica es tener mayor acceso al mercado mexicano. Ese es un tema que también hemos conversado. Porque lo más importante en todo esto es la gente, es nuestra gente. Que las soluciones lleguen a los territorios y a las familias. No solo se trata de acuerdos de alto nivel, se trata de hechos concretos para resolver los problemas específicos. Por eso creo también que las medidas a corto plazo son importantes. En el marco del SICA ya se está trabajando el Plan de Atención Integral a la Migración junto con OIM y ACNUR, y creo que es un espacio natural de colaboración con México. El trabajo intersectorial que con buen tino ha promovido Alfredo, nuestro secretario de la Secretaría Social y la Dimensión Social de la Integración, me parece fundamental. Aquí agradezco particularmente el acompañamiento que ha brindado FAO, quien además está planeando esta reunión precisamente para intercambiar ideas sobre cómo enfrentar los problemas que provocan la migración, pero especialmente sus causas. Entre otros,
las crisis alimentarias y proponer salidas y soluciones que nos involucren a todos. Y para ir finalizando mi intervención, quiero decirles que lo mismo pasa en el trabajo que podamos profundizar con FAO. En un mundo que amenaza cada día más el multilateralismo a las instituciones regionales, tenemos que estar dispuestos a trabajar en conjunto en una dimensión ganar-ganar. Insisto en que lo más importante es la gente, y la gente no tiene banderas, ni logos, ni nada. Quieren y merecen las soluciones que podamos brindarles en conjunto. Pero mal haríamos en no reconocer los esfuerzos institucionales que tanto nos han costado para que estos propósitos acaben por debilitar aún más las instituciones. Estoy seguro que podemos encontrar la forma de fortalecer nuestros objetivos y esfuerzos comunes, fortaleciendo a los gobiernos y a las instituciones subregionales, trabajando con la sociedad civil y el sector privado en verdaderas alianzas público-privadas. Todos somos necesarios y todos debemos estar involucrados para cambiar el rostro de la región. Debemos escucharnos más, trabajar más en equipo, porque además son las mismas puertas de cooperación a las que estamos yendo a tocar. No hay manera de salir adelante si no lo hacemos en el mismo barco. Si se hunde, nos hundimos todos, y eso sería poco inteligente de parte de todos nosotros. La batalla más grande que libramos como humanidad es salvar al planeta para garantizar incluso nuestra propia existencia como especie, y eso lleva vinculado todo lo que hemos escuchado y que también les he mencionado. No hay planeta B. No podemos encontrar otro. Debemos salvar al que tenemos y en el que vivimos. Como muchos de ustedes, he dejado mi vida en las causas colectivas por la democracia, en la paz, y no voy a descansar hasta que podamos acercarnos cada vez más a ver una Centroamérica desarrollada, convertida en una región de oportunidades, en la que migrar sea tan solo, como ya se dijo aquí por los expositores anteriores, una de las opciones y no la única opción para la gente. Una región que pueda ver solamente para los registros históricos todo lo que nuestra gente ha tenido que pasar. Que su sufrimiento sea el recordatorio de todo lo que se debe cambiar y que nunca más debe repetirse. Muchas gracias. Agradecemos al secretario general del SICA por sus palabras. A continuación, escuchemos el mensaje de José Graciano da Silva, director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Señor Maximiliano Reyes, subsecretario de Relaciones Exteriores del Gobierno de México, estimado Víctor Villalobos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México, señor Vinicio Cerezo, secretario general del Sistema de Integración Centroamericana, señora Inés Escobar, viceministra de Desarrollo Social de Guatemala, señor Alberto Benítez, viceministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras, señor Carlos Enrique Cáceres, embajador de El Salvador en México, señores y señoras parlamentarios, integrantes de la Frente Parlamentaria contra el Hambre de América Latina y Caribe, estimados amigos y amigas, deseo iniciar mi intervención reconociendo los gobiernos y participantes de El Salvador, Guatemala, Honduras y México por haber incluido entre sus prioridades de trabajo ese tema tan importante. Especialmente quiero subrayar que el gobierno de México, trabajando junto con los gobiernos de los tres países del corredor seco de Centroamérica, han logrado poner el centro de debate
un enfoque sobre el problema migratorio a partir de una idea muy sencilla, pero muy poderosa. La solución de fondo a la inmigración obligada es el desarrollo. No importa cómo lo calificamos, desarrollo sostenible o desarrollo integral o cualquier otro adjetivo. Lo que importa es que ese desarrollo tenga múltiples dimensiones, social, económica y también ambiental, y que impacte el sector rural y sobre todo el desarrollo local. De verdad, debo confesar que hay poco a decir después de escuchar al secretario general del SICA. La migración debe ser un acto voluntario, no un acto forzado, él ha insistido en ese punto. Fue exactamente ese principio que nos dio el sistema de Naciones Unidas a elaborar el año pasado el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, en lo cual México ha ejercido un importante rol de liderazgo como uno de los países coordinadores. Hoy, en esa reunión de alto nivel, dedicamos nuestra atención a ese fenómeno migratorio que tiene su origen en el mundo rural. La migración rural siempre ha sido parte del proceso de desarrollo económico y social de la humanidad. Ha sido así desde que los primeros ancestros de la especie humana salieron de África en busca de eso que hoy llamamos de seguridad alimentaria. Pero la pregunta es, ¿por qué de pronto tenemos un fuerte aumento en el número de migrantes de origen rural en El Salvador, Guatemala y Honduras? Usted va a debatir sobre esta pregunta, pero yo puedo proponerles una hipótesis, también ya mencionada. Al menos una parte importante de ese aumento de la migración se debe al impacto del cambio climático sobre el corredor seco centroamericano, cuyo deterioro está en la base de todo ese aumento creciente de migración. Es un sitio cuya vulnerabilidad climática es considerada extrema. Se trata de una región eminentemente rural, con 2/3 de la población en zona rural, donde el retraso de crecimiento de niños menores de 5 años puede llegar hasta 60%, dependiendo del lugar específico, y donde más de 1/3 de los jóvenes no tienen empleo, y donde 2/3 de la superficie es regularmente afectada por sequías prolongadas y severas. La migración rural aumenta porque esos factores se han agravado en los últimos años y porque cada vez más la integración entre ellos es perniciosa. Las más frecuentes y severas sequías e inundaciones erosionan los medios precarios de vida rurales y aumentan la fragilidad de los agricultores familiares. El retraso de lluvias del corredor seco en el año pasado arruinó el 70% de la primera cosecha, y luego el exceso de lluvias llevó al fracaso la mitad de la segunda cosecha. En consecuencia, más de 2 millones de personas han visto sus medios de vida severamente afectados, y 1,4 millones de ellas necesitan hoy día asistencia alimentaria. También es cierto que la migración aumenta porque en las zonas rurales han penetrado con mucha fuerza las economías ilegales, que no solo se expresa en inseguridad, sino que también son un desincentivo a los inversionistas para generar actividades y empleos legales. Y ahí, pobreza, hambre, cambio climático, inseguridad, es decir, el subdesarrollo crea una tormenta perfecta en la cual
miles de personas solo ven una salida: emigrar. Quisiera, en particular, mencionar el discurso del Papa Francisco ante los delegados que han asistido a la última conferencia de la FAO en Roma la semana pasada. Y cito: es evidente la conexión entre fragilidad ambiental, la inseguridad alimentaria y los movimientos migratorios. Se necesita promover un desarrollo agrícola en las regiones más vulnerables, fortaleciendo la resiliencia y la sostenibilidad del territorio. Y eso no logrará, por una parte, y eso solo se logrará, por una parte, invirtiendo y desarrollando, y por otra, ideando políticas innovadoras y solidarias para el desarrollo. Termino la citación del Papa Francisco. Señoras y señores, estoy seguro que es también posible generar crecimiento de la agricultura y de las economías rurales en el corredor seco. Me dice el secretario Villalobos que su país emplea muchos millones de jornales de trabajo en la agricultura comercial y en la agroindustria para la exportación, incluyendo cientos de mujeres y hombres jóvenes. Y ese es el poder de ese sector para ayudar a reducir la pobreza. Y por decirnos que el sector privado también tiene un papel importante en la tarea de reducir la migración. No es solo la gran agricultura, quería subrayar, es también la agricultura familiar, incluyendo las muy pequeñas unidades y minifundios indígenas, con cultivos como el café, el cacao de calidad o la producción de hortalizas, que generan cientos de miles de empleos en nuestros países. No son ideas teóricas, son realidades que podemos extender y apoyar y que demandan cosas simples que sabemos cómo hacer. Sabemos, por ejemplo, cómo almacenar el agua de la lluvia, convertir cada casa y cada escuela en un micro reservatorio suficiente para el consumo básico de 3 o 4 meses, con lo cual se alivia el efecto de la sequía en los meses más duros. Recuerden que el corredor seco llueve, y llueve bastante, entre 800 y 2.000 milímetros al año, pero muy concentrado. Y es esa concentración que está aumentando. Llueve más en menos tiempo. Y lo que pasa es que esa agua de lluvia, si no se colecta, lleva el suelo, se pierde la capa más fértil, abriendo camino para que se transforme en desiertos. Eso no es imaginación. Ya tenemos miles de hogares con cisternas en el corredor seco. Pero hay que terminar las tareas que empezamos. Cada lugar, hogar, cada escuela debe disponer de un micro reservatorio de agua colectada de lluvias. También sabemos cómo alimentar a miles de niñas y niños diariamente con programas como la alimentación escolar, que ya existen en esos países, donde los alimentos se compran a los agricultores familiares que viven cerca de la escuela. Esas cadenas cortas de producción y consumo para la merienda escolar proveen cada día alimentos frescos, sanos y saludables, que ayudan a niñas y niños a desarrollar su potencial y ayuda además a contener la epidemia creciente de obesidad que vemos en la región. El hecho de involucrar a los productores rurales locales asegura la inserción de recursos monetarios en la comunidad, proveyendo desarrollo local y nuevas oportunidades de trabajo. Pero hay que tener en cuenta que todas las escuelas rurales del corredor seco tienen un programa de alimentación escolar. También es posible, y ya lo estamos haciendo,
elevar la resiliencia de los territorios rurales y de la agricultura familiar en especial al cambio climático. Por ejemplo, el proyecto Reclima, que el gobierno de El Salvador y la FAO han iniciado con financiamiento del Fondo Verde del Clima, va a cubrir la gran mayoría de los municipios del corredor seco de este país. Pero proponemos la meta de que todos los municipios de la región deben contar con un programa central en la resiliencia climática y de las poblaciones rurales. Y para eso necesitamos más apoyo del Fondo Verde del Clima. Lo que quiero decir con todo eso, señoras y señores, es que sí sabemos cómo hacer la región ser más resiliente y sostenible. Sabemos cómo hacer realidad esa ecuación de que la migración obligada se puede detener con el desarrollo. ¿Qué nos falta entonces? Nuestra experiencia en América Latina y otras regiones dice que cuatro son las condiciones fundamentales. La primera, y yo la creo más importante, es la voluntad política de los gobernantes, a nivel máximo y sostenido en el tiempo. La declaración de los jefes de Estado de El Salvador, Guatemala, Honduras y México, firmada en esa ciudad de México el año pasado, 1 de diciembre, es un poderoso punto de partida y la FAO felicita por ello a los presidentes. La segunda condición es orientar la inversión a los más pobres, incluirlos en los presupuestos nacionales y dar prioridad a ellos, a que los nos dan de comer, que coman primero, como dice el presidente López Obrador. La tercera condición es fortalecer la institucionalidad, sobre todo a nivel regional y local. Sin instituciones creadas para el desarrollo local y rural, ese es siempre frágil y dura solo las épocas de vacas gordas, pero se evapora cuando empiezan los tiempos más difíciles. Cuando hablamos de instituciones, estamos hablando de marcos legales que den solidez a la agenda del desarrollo. Felicito a los frentes parlamentarios por las iniciativas que ya han tomado al respecto. Cuarta condición es la participación social efectiva. Sin participación social, puede haber entrega de ayudas, pero con ella, con participación, hay ejercicio de derechos ciudadanos. Y eso hace toda la diferencia. Es necesario transparencia, evaluación, control social y rendición de cuentas. Esos son los cimientos que podemos hacer del corredor seco y de otros territorios rezagados, que son origen de los migrantes rurales, espacios de bienestar y prosperidad incluyente. Quisiera terminar agradeciendo a todos la posibilidad, a nombre de la FAO, de trabajar con los gobiernos de la región. Creo que ese es el tributo que podemos rendir a esos miles de personas de Centroamérica que han dejado sus vidas queriendo huir de la desesperanza. Muchas gracias por su atención. Agradecemos al director general de la FAO por sus palabras. Escuchemos ahora el mensaje del secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México, Víctor Villalobos Arámbula. Muy buenos días. Saludo con gusto y respeto a toda la audiencia, a
a esta reunión de alto nivel sobre migración, seguridad alimentaria y desarrollo rural. Igualmente, saludo con respeto a los miembros del Presidium, en particular al doctor Graciano da Silva, director general de la FAO. La migración es un fenómeno que ha acompañado a la historia de la humanidad. Las corrientes migratorias han enriquecido a las sociedades en las que se han asentado. La migración es, antes que nada, un acto de esperanza. Quienes emigran lo hacen buscando una mejor vida para ellos y también para sus familias. Pero cada vez con mayor frecuencia, la migración es forzada, una vía para salir de condiciones de pobreza y de marginación. También el miedo lleva a las personas a escapar de la violencia en su entorno y en estos casos están dispuestos a correr innumerables riesgos con tal de encontrar un lugar en donde vivir en paz y con tranquilidad. El Gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, agradece la presencia de nuestros hermanos centroamericanos y a la FAO por auspiciar esta reunión. Agradecemos también a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al subsecretario precisamente por esta convocatoria. Este encuentro nos da la oportunidad de refrendar nuestro compromiso con la cooperación internacional para el desarrollo, que es un principio rector de la política exterior mexicana y está consagrado en su constitución política. Pero también nos permite reiterar nuestro apoyo al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable 2030. México es congruente con los ODS al colocar como objetivos prioritarios nacionales la seguridad alimentaria con soberanía y el rescate de su agricultura. Una sociedad que busque ser incluyente y quiera constituir un futuro sustentable debe convertir su sector agrícola en eje para su desarrollo, en fuente de bienestar para los territorios rurales y en la base para garantizar la seguridad alimentaria de todas sus personas. En las últimas décadas, el modelo de apertura económica y de inserción en las corrientes comerciales y financieras globales que siguieron casi todos los países de América Latina, ofreció a los sectores más modernos y de su economía, incluso los de la agricultura, la oportunidad de ser más productivos y más competitivos en los mercados internacionales. Pero los beneficios de este modelo no alcanzaron a los pequeños productores agrícolas, probando ser incapaz de sacar de la pobreza a millones de personas, agravando así la inseguridad y la exclusión. Otra consecuencia es que ha venido creciendo los niveles de inseguridad y de la violencia asociados a las actividades delictivas, las cuales, en muchos casos, se han constituido en la única alternativa para que muchas personas tengan un ingreso. Estas condiciones de exclusión y de inseguridad son las causas inmediatas del incremento del fenómeno migratorio internacional que observamos en los últimos años. Para huir de la pobreza y de la violencia, miles de familias apuestan sus vidas a un futuro incierto, viajando miles de kilómetros a través de varios territorios nacionales en condiciones muy difíciles, creando con ello una grave crisis humanitaria y también tensiones políticas entre los países. Más grave aún es que este enorme flujo de migrantes puede llegar a desbordar la capacidad de los gobiernos para ofrecerles condiciones óptimas y dignas para todos ellos.
En México estamos convencidos que atender las causas que originan el fenómeno migratorio es la única condición para que ésta sea opcional y no forzada. Esa es la vía mexicana, como lo ha demandado y lo ha denominado el presidente López Obrador. Estamos trabajando para demostrar al mundo entero que se puede prevenir y controlar este fenómeno si hay desarrollo, empleo, bienestar para todos los lugares de origen. En ese sentido, es que los gobiernos de El Salvador, de Guatemala, de Honduras y México hemos decidido contribuir a un plan de desarrollo integral con acciones que van a generar desarrollo y oportunidades a nivel local. Esta es una causa justa que ya está concitando el apoyo de la comunidad internacional y no dudamos de que va a ser exitoso. El éxodo de un gran porcentaje de los emigrantes centroamericanos está asociado a la agricultura y en especial a la crisis del sector cafetalero por la baja de los precios de dicho producto. Para revertir esta situación, se trabajará en fortalecer acciones en la región para la competitividad, tales como programas de mejoramiento genético, innovación, mecanización de pequeños cafetales, transferencia de tecnología para controlar plagas y enfermedades, mejorar la resiliencia y abatir costos de producción, promoción en la comercialización de café en los países incipientes en el consumo, pero con potenciales para un gran mercado como es el caso de China. Financiamiento de largo plazo para la renovación de cafetales y el encadenamiento productivo, así como el saneamiento de carteras vencidas, campañas sanitarias y sistemas de alerta temprana. Ahora bien, en cualquier política pública diseñada para arraigar a los campesinos y sus familias, principalmente a sus jóvenes y a su tierra, es necesario que la agricultura sea una actividad que le permita alcanzar bienestar, porque son justamente las actividades agrícolas las de mayor impacto en el desarrollo de los territorios rurales. Hace dos semanas tuve la oportunidad de participar en la conferencia de la FAO, que justamente tuvo como tema central la migración, y ahí se reconoció que es importante ofrecer oportunidades atractivas a los posibles migrantes rurales, sobre todo promoviendo el desarrollo en las zonas rurales y sus proximidades. Yo añadiría, velando que sea el respeto a los derechos humanos la base para cualquier política hacia la migración. Sin duda que la FAO puede contribuir más, como lo ha venido haciendo, a tener sistemas agrícolas más productivos y ambientalmente sostenibles, que permitan el desarrollo de los territorios rurales, al alivio de la pobreza y el logro de la seguridad alimentaria, creando las condiciones de bienestar que disminuyan la migración forzada. De hecho, el sistema de Naciones Unidas cuenta con un adecuado marco de referencia para atender este fenómeno gracias a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuya implementación significa beneficiar a todas las personas sin dejar a nadie fuera, sin dejar a nadie atrás. Y también se cuenta con el Pacto Mundial para la migración segura, ordenada y regular. La convocatoria misma de esta reunión reconoce que ningún país puede enfrentar estos retos de forma aislada, por lo que es necesario gestionar conjuntamente la migración para que en todo caso sea opcional y no forzada. Espero que al finalizar nuestras reflexiones
hayamos reflexionado la decisión de nuestros gobiernos de implementar en cada uno de nuestros países y en forma colectiva en toda la región el Plan de Desarrollo Integral que incluya programas, proyectos y acciones específicas a efecto de crear empleos y combatir la pobreza. Los conmino respetuosamente a que esto así sea. Antes de finalizar, quiero agradecer al doctor Graciano da Silva por su presencia aquí en esta importante reunión y por continuar desempeñando su responsabilidad como director general de la FAO con profesionalismo y compromiso hasta el final de su gestión. Le deseamos muchos, muchos más éxitos en su futuro. Amigas y amigos, si la esperanza de una vida mejor es lo que mueve a millones de personas a emigrar, trabajemos entonces para sembrar y cultivar esa esperanza en nuestros propios campos, en nuestros propios países y en las personas que lo habitan. Muchas gracias. Agradecemos al secretario por su mensaje y a los miembros del Presidium por su participación. Con esto damos por inaugurado este evento. Le solicitamos a todos los presentes y a nuestros compañeros de la prensa permanecer en sus lugares para permitir la salida de los integrantes del Presidium.